idea es en un par de años tener por lo menos 5 aviones, no solo surcando los suelos de Centroamérica, sino que iniciando operaciones hacia los Estados Unidos. Esta visión de cielos abiertos crecientes, de una mayor competitividad en este mercado, nos va a traer la ventaja de poder ofertar mejores precios, tarifas mucho más adecuadas, mucho más accesibles, y esto va a impactar positivamente en el turismo, va a impactar positivamente en los empleos, va a impactar positivamente en la dirección de que podamos nosotros incrementar el nivel de visitas de cientos de miles de salvadoreños en Estados Unidos y Canadá para El Salvador, pero también a generar una mayor dinámica del intercambio económico y comercial.